Agradezco a los compañeros de la comisión encargados de la organización. Para mí es un honor estar en la mesa junto a tan expertos ponentes. Y trataré de ser un poquito más breve porque no quisiera atrasarles el café, que me parece que es algo muy importante, sobre todo hasta ahora. El tema que me toca es los límites que tiene la administración pública en el manejo de protección de datos. Y más que tal vez hacer un enlistado de la normativa que regula este tema, es a través de ciertos casos, es más, los principales casos de mal manejo de datos personales que se ha dado publicidad en el país en los últimos años, derivan de información que constan en bases de datos que son administradas por instituciones públicas. Entonces, a partir de esos datos, de esos casos que vamos a exponer, tratar de inferir algunas limitaciones y algunas recomendaciones que deberían tener las instituciones públicas, en general no solo las instituciones públicas, pero sobre todo ligándonos en ese tema, en la administración y la gestión de datos personales. Okay. El primer caso es el caso Cicere. Todos sabemos que Cicere es la base de datos que maneja la Caja Costarricense de Seguro Social, donde básicamente tiene información financiera de salarios, condición socioeconómica de la población costarricense. En el año 2015 aproximadamente hubo un hackeo, salió en las noticias, donde una operadora de pensiones o funcionarios de una operadora de pensiones de un banco privado hicieron, vulneraron, se dice, esta información que estoy dando de los casos es de la información que salió en los medios de comunicación, entonces hay información que se puede inferir de las noticias, hicieron un hackeo de la base de datos del CISERE. En estricto sentido, no sé si se podrá denominar un hackeo porque eran usuarios que tenían acceso autorizado a esa base de datos. Estas noticias son del año pasado, principios. Al parecer el asunto va un poco lento. Lleva casi que 4 años, llevamos para 4 años y no conozco, por lo menos en las noticias, que se diera algún tipo de gestión sancionatoria, al menos en sede administrativa penal, sobre esta situación. El robo de los registros o la obtención de los registros fue de aproximadamente 500 mil registros. Entonces, me parece que ha sido como el asunto más importante que hemos tenido a nivel nacional sobre protección de datos. Lo que se indicó en su momento es que esos dos funcionarios de esta operadora de pensiones vulneraron los mecanismos de seguridad. El CAPTCHA, no sé si han visto, escuchado el CAPTCHA, que es un mecanismo que se pone para que no puedan tener acceso a esa base de datos, lo que se denominan robots, ¿verdad? Que son programas de software que tienden a generar gran cantidad de consultas para extraer información. Ellos vulneraron esos mecanismos de seguridad y lograron obtener esta cantidad de registros. Para ubicarnos tal vez en el contexto del caso, como les digo, no creo si técnicamente se puede denominar que es un hackeo, porque lo que se dio por medio de usuarios autorizados que hicieron alguna vulneración de los mecanismos de seguridad. No me queda claro porque generalmente el CAPTCHA no es un mecanismo de autenticación, el CAPTCHA es un mecanismo donde le ponen a usted algunas letras o alguna figura, ¿verdad? Y usted tiene que poner para identificar que usted es un ser humano. Lo interesante es que ellos obtenían acceso aparentemente a información de usuarios de otras operadoras de pensiones. Ese es el primer tema, ¿eh? Porque si yo no soy parte de esa operadora de pensiones, ¿por qué la caja eventualmente le daría acceso a otro usuario de una operadora distinta a esa información financiera, donde está la información de sus salarios, la información de todo el histórico, digamos, de salario que tiene una persona? El CISERE, en su momento, porque ahora le cambiaron el nombre, me parece, era una base de datos registrada en la PRODAP. Lo cual implicaba que tenía un protocolo de actuación debidamente registrado. Algunas consideraciones personales de este caso. Queda la duda de lo que se puede leer en el contexto, si esas limitaciones que se vulneraron, como les digo, eran necesariamente que esos operadores de esta operadora de pensiones de un banco privado estaban limitados al acceso únicamente de los clientes de esa operadora o si por el contrario tenían acceso permitido
a operadores, a ciudadanos que fueran clientes de otras operadoras de pensiones. Y únicamente el CAPTCHA lo que hacía era limitar la cantidad de consultas que podían hacer por una determinada cantidad de tiempo. Si fuera que no se está limitando ese acceso, me parece que aquí hay una vulneración de los datos personales porque un tercero va a tener acceso si yo soy usuario o cliente de una operadora de pensiones distinto. Algo muy importante que lo vamos a ver y me parece que es parte de la cultura que vamos a ir desarrollando y me parece que en el reglamento general europeo se ha introducido este tema y es la necesidad y la obligación de notificar a los ciudadanos y a las personas cuando se ha cometido una vulnerabilidad de seguridad. Hasta el momento, por lo menos a mí no me ha llegado, no sé si a alguien le ha llegado una notificación por parte de la caja de que su registro fue vulnerado, porque al final de cuentas quien fue vulnerado no fue la caja, fueron los 500.000 ciudadanos que se obtuvo el acceso a esa información. Entonces, si esa notificación no se da, que no sé si eso estaba contemplado o no en el protocolo de actuación, porque hay un elemento de mejora y es los protocolos de actuación no constan en la página web de la PRODAP, lo digo porque yo lo estuve buscando y lo tuve que solicitar. Si ese protocolo de actuación obligaba a la caja en su momento a notificar a los usuarios del sistema en el momento que un registro suyo haya sido accesado sin autorización. De no ser así, lo que se causa es una indefensión del ciudadano. Se ha dado una judicialización, eso se llevó en el tema penal, sin embargo, pareciera que aquí confundimos la parte penal con la parte administrativa. Un asunto es la responsabilidad penal que pueden tener dos funcionarios que vulneraron esquemas de seguridad y otro asunto es la responsabilidad de la operadora de pensiones y de la administración que era responsable de la gestión de esa base de datos. No existen indicios hasta el momento que haya existido algún tipo de gestión en sede administrativa condenando a alguno de esos dos, a la operadora de pensiones o a la institución que era responsable de esa base de datos. Si alguien sabe más datos, me lo puede decir porque es lo que yo he visto en los periódicos. El otro caso es el caso de don Keylor Navas, ¿verdad? Que hubo un acceso no autorizado a la base de datos policial de varios funcionarios, ¿verdad? Del Poder Judicial, sobre todo el OIJ y el Ministerio Público. En este caso, bueno, se hizo una investigación. Don Keylor presentó también un recurso de amparo que lo vamos a ver más adelante. Hubo una resolución en sede administrativa donde se sancionaban a los funcionarios. Fueron cerca de 28 funcionarios de distintos niveles y roles los que tuvieron acceso a esa base de datos policial. Llama la atención que tanta gente tenga acceso, digamos, a ese tipo de información, no solo de él sino también de las hermanas. En el amparo que don Keylor presentó, ¿verdad? Se condenó a la administración y se le indicó que la parte que yo resalté ahí, que se deben adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo que evite su adulteración, consulta o tratamiento no autorizado y todas aquellas desviaciones, intencionales o no, de la información que costen los sistemas. Al menos aquí sí hubo una posibilidad de defensa del ciudadano porque era evidente que eran sus datos los que fueron vulnerados. Esa notificación, hasta donde tengo conocimiento, no fue dada por el perjudicial, me imagino que él se enteró a través de las noticias y fue que él pudo presentar el recurso de amparo. Como les digo, el contexto del caso, por la información que se tiene, se podría inferir que varios funcionarios, porque en la resolución vienen los puestos de los funcionarios, tienen acceso a la base de datos sin que pueda tenerse claro si se requiere técnicamente un permiso superior. O sea, si un fiscal o un oficial del OIJ ocupan acceder a esa información, si tienen que solicitar técnicamente un registro de un superior para poder tener un doble control en el acceso a esa base de datos. Y si bien se establecieron en este caso sanciones administrativas, sobre todo de suspensión, a varios funcionarios y se señaló la necesidad de mejorar controles. Sobre este tema también podemos decir que era una base de datos de uso interno, un poco el tema que nos decía doña Alejandra,
que aún las bases de datos de registro de uso interno deben tener sus protocolos, o deberían tener también sus protocolos, y en la medida de lo posible escribirlas también en la PRODAP. De este caso también pareciera que hay una amplia gama de funcionarios que pueden tener accesos, desde funcionarios de, y ahí lo dice en la resolución, de la sección de capturas del OIJ, hasta fiscales. Y se dio la sanción administrativa. Si agarramos los dos casos, ¿verdad? En este caso podemos ubicar un patrón a los que nos metemos un poco en el tema de minería de datos, es un tema que nos apasiona, tratar de ubicar patrones, ¿verdad? En los datos. Y es que en los dos casos, evidentemente, pareciera que hay debilidades, no solo técnicas, sino también debilidades de control interno en el acceso a esa información. En ambos casos, el acceso no autorizado no fueron de gente externa, fue de gente interna, funcionarios de las mismas instituciones o funcionarios autorizados al acceso a esa información. Y lo más importante, que me parece que es lo más preocupante en el tercer punto, y es en ninguno de los casos consta de que se haya notificado a los ciudadanos que se vieron afectados por esa situación. Lo cual está sucediendo, que se está dando una vulneración de derechos y una indefensión de los funcionarios, de los ciudadanos. Saliéndome de estos dos casos, también hay otra situación de análisis interesante que se está dando en la actual. No fue que pasó algo de hackeo ni nada más, pero simplemente para comparar ciertas cosas. No sé si ustedes han tenido experiencia de entrar a hacer consultas al Registro Nacional. En ambos casos, tanto en el Registro Nacional como en el Tribunal Supremo de Elecciones, es información de acceso irrestricto, es información de acceso público, principalmente. En el Registro Nacional te obligan a registrarte y te obligan a dar tu correo electrónico. En el Tribunal Supremo de Elecciones, no. Resulta aquí la pregunta interesante de si yo tengo que sujetar el acceso a información pública al otorgamiento de datos personales y por qué, ¿no? Si debería haber una estandarización en el tema, o sea, por qué una institución lo pide y por qué otra institución no lo pide, ¿verdad? Y dar el correo electrónico, una base de datos con todos los usuarios del correo electrónico, es una base de datos que tiene mucho interés comercial, ¿verdad? Y es otra brecha de seguridad porque estoy creando otra brecha, otra base de datos que tengo que proteger también. Ahora, ¿por qué lo está pidiendo una institución? Desconozco las razones. Si se alega un aspecto de seguridad, me parece que técnicamente no es tan de recibo, porque es cualquiera que puede establecer o hacer un correo electrónico. Entonces, estas medidas, por ejemplo, de obligar el registro de un correo electrónico para tener acceso a información pública, me parece que está afectando más a aquellos ciudadanos que están en su día a día y no tienen tiempo para ponerse a inventar correos electrónicos para acceder a los servicios públicos, y no genera ningún valor agregado, me parece a mí, técnicamente, en la seguridad de los datos. Ahora sí, hablamos un poco de las limitaciones que se puede dar en la administración pública. Creo que en principio la administración pública solo debe requerir aquellos datos personales, y así lo se ha dado por la jurisprudencia constitucional, que sean estrictamente necesarios para prestar su fin o para efectivamente resguardar la seguridad de esos datos. Yo no tengo por qué estar dando información adicional. Aparte de eso, tengo la ley de simplificación de trámites, que en todo caso, si una administración requiere información que consta en bases de datos públicas, no debería pedirse a los ciudadanos, debería acudir a la institución que tiene esa base de datos y sacar la información de ahí. Eso tal vez es una costumbre que nos da a nosotros de repetir y repetir y repetir la solicitud de información, inclusive en una misma institución, en varios sistemas, muchas veces se duplica o se triplica la cantidad de datos personales que se tienen. Algo importante que también no está tan claro, me parece a mí, puede ser que me equivoque, en la normativa, tanto en la ley como en el reglamento de protección de datos, es que tiene un resguardo o una visión estática de los datos. Es decir, yo puedo llegar, y aquí tal vez me corrigen si me estoy equivocando para enderezar el tema, yo puedo llegar a solicitar qué datos tienen de mí. Lo que no me queda tan claro es si yo puedo llegar y solicitar quién ha consultado esos datos a través del tiempo.
Porque yo puedo ir en este momento a la caja y yo sé más o menos qué información tiene la caja sobre mí. Si tuve apendicitis, si me operaron, que eso me parece que es, todos podemos saber. Lo interesante es saber quién ha consultado esos datos en los últimos 6 meses o en los últimos 12 meses. No queda tan claro si esa obligación también existe a través de, por medio de las instituciones. Entonces deberíamos pasar de una visión estática del dato, pues lo denomino así para tenerlo más claro, a una visión dinámica del dato. Es necesario que la notificación, que la información de, que las administraciones públicas tengan de ciudadanos, existe una obligación de notificar cuando sean datos de acceso restringido o sensibles, una notificación a los ciudadanos en el momento que existan brechas de seguridad. Si bien es cierto, me parece que eso tampoco está tan claro en la normativa, al menos debería estar en los protocolos de actuación de las bases de datos que se inscriben. Y ojalá el día de mañana sea tan claro y eso se traslade a nivel reglamentario, que independientemente sea una base de datos interna, una base de datos registrada ante la PROAP, siempre existe esa obligación de notificar en el momento que se dé una brecha de seguridad. Las administraciones públicas deberían establecer controles, tanto de control interno como técnicos, para que en aquellos casos de datos restringidos y datos sensibles, una persona no pueda accederlo sin la autorización técnica de otro superior. O sea, hay un doble control. Eso es interesante, porque en el caso, por ejemplo, de cheques, generalmente se establece ese control. Nadie puede cambiar un cheque, nadie puede girar un cheque si no es de forma mancomunada. Pero en el caso de los datos, eso lo tratamos más a la libre. Entonces, cualquier usuario autorizado puede tener acceso irrestricto a la base de datos. También las administraciones públicas, cuando tienen registro de datos personales, sobre todo datos de acceso restringido y sensibles, deberían estar revisando conductas atípicas de consulta en esta situación. Por ejemplo, en el caso de Don Keylor, había un usuario que había hecho 8 consultas y había otro usuario que había hecho 5 consultas. Esas conductas atípicas de consultas a los datos deberían estar siendo monitoreadas constantemente por la administración pública para poder detectar rápidamente cuando se está dando intromisión en datos personales. ¿Algunas recomendaciones? Hay algo que también se está estableciendo en el reglamento europeo y se habla protección de datos desde el diseño. Desde el diseño de una base de datos deberíamos estar pensando en la protección de datos personales. En la actualidad, lo que tenemos nosotros en las administraciones públicas y en general en el precio del mercado, si hacemos un CRM, si hacemos un sistema financiero, si se hace un sistema, un ERP, generalmente duplicamos la información. Entonces, cuando usted llega a un sistema y el sistema 1 le pide cuál es su nombre, su cédula, su número de teléfono, y llega a la misma institución o otra institución pública y le pide la misma información. O sea, hay una atomización, lo que se desarrolla en lo que se denomina migajas digitales. Uno va dejando migajas digitales por toda la administración pública, ¿verdad? Porque estamos hablando de administración pública. Entonces, desde el diseño, uno debería separar lo que es información transaccional de la información de datos personales y tener centralizado en una sola base de datos los datos personales, que es la única que eventualmente yo registraría. Y un poquito más rápido para no cansarlos más. Algo interesante es, ahora estamos hablando mucho de los datos que yo recolecto o que se recolectan. Hay algo interesante y que a futuro va a ser todavía más importante, que son los datos que se generan. Mediante el uso de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning, por ejemplo, un caso como Cambridge Analytica, una empresa puede tener perfiles psicológicos de la gente con ciertos datos que recolectan, pero ya no es un dato que yo estoy recolectando, es un dato que yo estoy generando. Entonces es importante tener claro que cuando yo consulto qué datos tienen de mí, no solo me den mi domicilio, no, si usted ha hecho mi perfil psicológico, pues usted ha hecho análisis de esos datos y qué resultado ha obtenido, o sea, cómo me está encasillando. Eso no está tan claro tampoco en la normativa que hay obligación de darlo. A futuro yo creo que eso va a ser todavía más, porque va a tener casi el mismo peso los datos que usted recolecta que el análisis mediante inteligencia artificial que usted haga esos datos. Algunas tendencias, y aquí termino,
blockchain, no sé si han escuchado, cadena de bloques, es una de las tecnologías que se están desarrollando mucho para la poder gestionar datos personales. El blockchain, más que resguardar datos personales en esa cadena de bloques, lo que está buscando es que en esa cadena de bloques se ubique a quién yo doy permiso para que vea mis datos y poder ver un histórico a quién he dado yo permiso y poder eliminar esos permisos. Entonces, el uso de blockchain es una de las principales implementaciones de blockchain para protección de datos personales. Eso es un paper ahí interesante que en un momento se los puedo compartir. El otro tema también importante es, y tendencia futura que es preocupante, es cada vez los estados y las administraciones públicas, tal vez no es nuestra realidad cercana. Por ejemplo, en China se dice que para el 2020 se está pensando en un sistema de puntaje a sus ciudadanos basados en sus hábitos. Entonces, hay una tendencia futura, porque cada vez tenemos máquinas más rápidas, hay algoritmos más eficientes para poder clasificar a la gente. Entonces, es un futuro que hay que tener, digamos, su cuidado, y sobre todo nosotros cada vez dejamos más datos personales, ¿no? En el Internet de las Cosas, por ejemplo, ya no solo va a ser información, pues está dando, ¿no?, cuáles son sus rutas que utiliza usualmente, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted hace cosas en su casa? Porque va a haber en su casa va a haber objetos conectados a Internet que están guardando esa información. Bueno, con eso yo creo que termino, y muchas gracias por su atención.